VH para dummies. No, hombre, no. Mira, yo sé perfectamente, y es una de las cosas que hacemos al principio. Cuando yo recibo a un hombre recién diagnosticado, habitualmente pasamos al menos una sesión en la que yo tengo que aclararle muchos conceptos y proporcionarle materiales, enlaces a webs médicas, a libros, material para que pueda entender de qué se habla cuando se informa acerca del VIH. La primera parte, esto en psicología se llama la parte psicoeducativa de la terapia, que consiste en proporcionar información a la persona de lo que le sucede para que la persona, primero, sepa qué le pasa, que es importantísimo, y segundo, que tenga un conocimiento que le permita tranquilizarse. Esto es importante, importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, mira para allá porque tengo aquí las preguntas, ¿eh? Así que entiendo perfectamente que cuando alguien busca información sobre el VIH, al principio lo que necesita es pasar un tiempo teniendo claro que son determinados conceptos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en este vídeo, dedicar un ratito a explicar los conceptos básicos del VIH, un léxico básico y sencillo sobre VIH. En primer lugar, VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que provoca inmunodeficiencia en los seres humanos. Se dice esto porque existía otro, el VIS, el virus de la inmunodeficiencia en simios. Nuestros parientes, los primates, también tienen VIS en estos casos. Con los mismos efectos, exactamente los mismos efectos. De hecho, existen materiales por ahí que hablan de cómo pudo ser ese salto del simio al humano. Y es una de las hipótesis que se plantean en cómo surgió la infección. Importante, no es una enfermedad, es una infección. Una enfermedad tiene síntomas. Una enfermedad es una situación donde una persona que está infectada por un virus desarrolla una serie de sintomatologías. Pues no sé, la gripe, dolor articular, la fiebre, cansancio. El virus del VIH no provoca ninguna sintomatología. Esto ya lo he explicado en otros vídeos. Muchos confundís los síntomas con la primoinfección. La primoinfección es una primera reacción de tu organismo, está bien, pero dura nada, una semana. No es el efecto del virus. El virus puede estar durante años en el cuerpo de una persona y la persona no tener ningún tipo de síntoma. Por eso no sabe que tiene VIH hasta que se hace la prueba. ¿Qué es el VIH? El VIH es una infección. Es una infección que se mantiene aparentemente asintomática porque no te genera ningún tipo de perjuicio. Bueno, aparentemente, porque en realidad el VIH sí que va haciendo un efecto. Lo que pasa es que no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde, cuando te ha dejado sin defensas y pueden entrar a tu organismo lo que llamamos enfermedades oportunistas. Enfermedades oportunistas son aquellas enfermedades que normalmente no te afectarían porque tus defensas se defienden de ellas. Pero cuando el virus te ha dejado sin defensas, estas enfermedades pueden aprovechar y entran a tu cuerpo y entonces te ataca. Por eso se llaman oportunistas, porque aprovechan la oportunidad de un cuerpo que no se puede defender como normalmente lo hubiera hecho. CD4. Un CD4 es un tipo de linfocito, un glóbulo blanco, los que están encargados de las defensas. El virus del VIH se replica dentro de los CD4. Tengo un vídeo por ahí que explica también qué es la replicación. El virus no se reproduce, se replica, ¿de acuerdo? Y en ese vídeo se va contando cuáles son los diferentes procesos y por qué en ese proceso se destruye el CD4. Habitualmente se mide la cantidad de CD4 y la carga viral, así que tenemos otros dos conceptos importantes. El número de CD4, las defensas y la carga viral. Ambas medidas se consideran en unidades por milímetro cúbico de sangre. Normalmente una persona tiene entre 1000 y 1200 CD4 por milímetro cúbico de sangre. Cuando entra el VIH empieza a disminuir esa cantidad poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Se considera que una persona está en etapa SIDA cuando está por debajo de 200 CD4 por cada milímetro cúbico de su sangre y además desarrolla una enfermedad oportunista. Eso es SIDA. En Estados Unidos, con que estés por debajo de 200 CD4 ya consideran que estás en etapa SIDA. En Europa, sin embargo, se utiliza otro criterio que es el de tener además una enfermedad oportunista. Bien,
Eso es el SIDA. Y esa es la gran diferencia entre VIH y SIDA. El VIH es un virus que está ahí haciendo sus cosas, ¿vale? Destruyendo los CD4. Y mientras vas quedándote sin defensas, llega un punto en que estás tan bajo de defensas y entran las enfermedades oportunistas. Y entonces desarrollas todo el síndrome que se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Porque lo adquieres, es de inmunodeficiencia y es un síndrome porque es un cuadro conjunto de diferentes sintomatologías. Las bajas defensas, el desarrollar una enfermedad oportunista, etc. Anticuerpos. Anticuerpos son unas proteínas que desarrolla tu organismo para defenderse de los patógenos, de los agentes extraños. Cada patógeno recibe un tipo específico de anticuerpo y por eso se puede detectar en una prueba. Cuando hacemos una prueba como la ELISA, lo que se busca son los anticuerpos. Es decir, si tu organismo ha desarrollado anticuerpos para defenderse del VIH, es porque hay VIH. Si eso saliera positivo, saliera una serie de pruebas confirmatorias que garantizarían que es cierto que existe un virus en tu organismo, el del VIH, bueno, el virus de la inmunodeficiencia humana, y que por tanto corresponde tomar una medicación. Cada vez que uno de vosotros pregunta, dice, comenta, ¿me puedo contagiar del VIH? ¿Menganito se contagió de VIH? ¿Alguien el contagio del VIH? Cada vez que utilizáis contagio para referiros al VIH, muere un gatito. Sois responsables de la muerte de muchos gatitos y quiero que eso pese sobre vuestras conciencias y la culpa os ahogue. ¿Por qué no se puede decir contagio, queridos? El VIH no se contagia. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad infectocontagiosa, tuberculosis, no puede ir a una piscina, ¿vale? Pero, ¿alguien con VIH? Sí. ¿Por qué? Porque lo que tiene es una infección infectotransmisible. No se contagia, se transmite. Os lo digo en el vídeo de la transmisión. No se contagia. No digáis contagio porque estáis matando a gatitos, insisto. Y además es inadecuado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú te sientas al lado de una persona con una enfermedad contagiosa, como por ejemplo la gripe o el sarampión, simplemente por estar a su lado, te vas a pillar la gripe o el sarampión. Tú haces un viaje en coche con una persona que tiene gripe y seguro que la terminas cogiendo tú. ¿Eso ocurre con alguien con VIH? No. Para que se produzca el paso del virus de un organismo al otro organismo, es necesario que se desarrolle una serie de acontecimientos, que se hagan una serie de cosas, que si no se dan esas circunstancias, no se puede producir transmisión. Con lo cual puedes abrazar, lamer, mordisquear, restregarte, estar al lado, refregarte con alguien con VIH, con toda tranquilidad del mundo, no me seas de tu pueblo, ¿vale? Que el VIH no se contagia. El VIH, insisto, se transmite y para eso es necesario tener relaciones sexuales penetrativas sin PrEP ni preservativo. ¿Claro? Vale. Como vuelvo a escuchar a alguien que me dice contagio, lo castigo. Antirretrovirales. El virus del VIH es un retrovirus. Su información genética está en ARN, no en ADN. Bueno, es una serie de particularidades que ahora tampoco importan. Los fármacos que se utilizan para impedir que el virus se siga replicando se llaman antirretrovirales. Como hay que tomar tres tipos de familia de antirretrovirales para que el tratamiento sea eficaz, eso ya lo explico en otro vídeo, vais y lo miráis, ¿de acuerdo? Al tratamiento se le denomina TARGA, tratamiento antirretroviral de gran actividad, HAART en inglés, ¿de acuerdo? Así que cuando buscáis por ahí en algún sitio y pone TARGA, estoy tomando el TARGA, se refiere a los tratamientos, al tratamiento, a los antirretrovirales que la persona se toma. Antes había que tomarse 15-20 pastillas. Ahora viene todo coformulado. ¿Coformulado qué significa? Que en una sola pastillita vienen hasta tres tipos de familias de fármacos diferentes. Están todo metido ahí, te tomas una pastillita y ya. ¿Bien? Ok. No hace mucho subí un vídeo sobre las resistencias y ahí explico qué es. Las resistencias son mutaciones que desarrolla el virus cuando la persona no toma el tratamiento con una buena adherencia. Es decir, que no sigue correctamente la pauta. Y a veces se lo toma, a veces no. A veces sí, a veces no, a veces no, a veces sí. Y así, el virus puede mutar y desarrollar resistencias a ese fármaco. Pero miráis el vídeo, que insisto, ahí lo tenéis. Los fármacos tienen muchas utilidades, no solo como tratamiento, sino como prevención también. Existen dos tipos de prevención, la profilaxis pre-exposición y la profilaxis post-exposición. Desde hace mucho tiempo en muchos hospitales se viene suministrando la profilaxis post-exposición, que consiste en, si se ha producido una relación de riesgo, por ejemplo, se rompe un preservativo y alguien eyacula dentro de mí,
tomo durante 28 días unos antirretrovirales para evitar que la infección se produzca. Tenéis otro vídeo explicando qué es eso de la profilaxis post-exposición y cómo se puede solicitar en vuestros hospitales. Esa es una información para España, que es como conozco que funciona el sistema. En los países latinoamericanos sé que va dependiendo de lugares y sitios. Lo que recomiendo es que habléis con alguna asociación antisida de vuestro país y que os informen de cómo está esa situación en vuestro país. Si algún día tenéis una práctica de riesgo, que sepáis qué tenéis que hacer y a dónde acudir. Luego está la profilaxis preexposición, la PREP, de la que se viene hablando muchísimo y que algunos han creado polémica, porque estas cosas al final siempre crean polémica. Ha demostrado una eficacia altísima, muchísimo más alta que la del preservativo, y efectos secundarios realmente marginales, por no decir muy pocos. Y es una gran esperanza. Hace no mucho, en un libro sobre VIH publicado por personas que trabajan en el Ministerio de Sanidad, llamaban a la profilaxis preexposición el gran descubrimiento preventivo del siglo XXI. Y si lo dicen estos que saben, y los demás que saben, y todos los que saben, es que lo es y lo es. ¿Qué es serodiscordante o serodiferente? Serodiscordante es un término que se utilizaba anteriormente, ahora se prefiere el término serodiferente y se refiere a parejas, habitualmente estamos hablando de parejas, donde uno de los miembros de la pareja es positivo y el otro es negativo. También es cierto que antes se decía seropositivo con una cierta facilidad y ese es un término que estamos intentando evitar. Por un lado hay quien piensa que lo que tenemos que hacer es quitar el estigma, igual que se lo quitamos a la palabra maricón, y por otro lado hay quien dice que bueno, que podemos utilizar otros términos como por ejemplo VIH positivo. Bueno, en cualquier caso, una pareja serodiferente es una pareja donde uno de ellos tiene VIH y el otro no. Estigma. El estigma es lo que llamaríamos la enfermedad social. El VIH desde el punto de vista médico está en mejores condiciones que, por ejemplo, tener diabetes. Y esto es algo que podéis consultar con cualquiera de vuestros infectólogos. Tenéis un buen pronóstico, un buen seguimiento, unos buenos tratamientos y una esperanza de vida similar a quienes no tienen VIH. Y esto no es algo que puedan decir todos los que tienen algún tipo de infección o enfermedad. Sin embargo, a nadie se le ocurre ir publicando por ahí que tiene VIH porque sabe el peso tan enorme que tiene el estigma sobre las personas VIH positivas todavía. Por tanto, estigma es la carga moral, la recriminación, la culpabilización. Todo lo que hacemos como sociedad para cargar la culpa de la infección, para intentar avergonzar, para presuponer una condición moral inferior a las personas con VIH. Estigma es lo que hace que las personas vivan el VIH todavía más en soledad. Y esto es muy duro. Deberíamos acabar con el estigma y dejarnos de tonterías acerca del VIH y de las personas que viven con él. Porque al fin y al cabo, y esta es la palabra más importante de todas, personas. Y si os gustan mis vídeos y queréis agradecerme el trabajo que hago aquí, lo mejor que podéis hacer por mí es acabar con este estigma y tratar por igual a las personas con y sin VIH, porque al fin y al cabo, insisto, todos somos personas. Y si no se te mete eso en la cabeza, tú tienes un problema, no él. ¡Qué despiste de mí de mi vida! Estoy editando el vídeo y me acabo de dar cuenta de que no he mencionado la palabra indetectable, con el por culo que he dado yo con esto de la indetectabilidad. Bueno, pero bueno, lo arreglo en 2 segundos, bueno, en un poquito más. Indetectable es la persona que teniendo VIH tiene la carga viral tan baja, que la máquina que cuenta la cantidad de carga viral, la cantidad de virus que tiene por milímetro cúbico de sangre, no detecta ese virus. Normalmente está por debajo de 25 o 50 copias de VIH por milímetro cúbico de sangre. Esa persona que mantiene la carga viral indetectable en esos niveles tan bajos que la máquina ni siquiera lo detecta, es una persona que no puede transmitir el VIH incluso teniendo sexo sin preservativo, ni PrEP, ni nada, gracias al tratamiento. Y de eso hay un montón de vídeos también, y tenéis uno mío que lo aclara totalmente. Lo he dicho, cariños, que si tenemos que querernos a nosotros mismos, también tenemos que querer a los demás, porque al fin y al cabo eso es lo importante, respeto y cariño al resto del mundo. Un beso muy grande, like, por favor, suscribir si no lo estáis y nos vemos la próxima semana. Besos grandes y que lo paséis muy bien este finde.